Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Je vous dis si un plaisir pour nous arriver dans le centre de Tapatoula, côté qui y un pile d'immigrants haïtiens. Selon les immigrants, ils critiquent l'autorité ici dans la Koukoumala pour plusieurs façons, ils ont maltraité les immigrants ici dans Tapatoula. Il faut comprendre qu'il y a pas d accepter d aller ont un tic-à-tac dans la l'autorité d'aller dans l'autre ville. Il y a un pile de protocoles, mais ils ne peuvent pas quitter Tapatoula conditions ne sont pas réunies pour eux, ils ne pas travail, ils ne font pas de manger, Eh bien, mesdames, messieurs, nous parlons de l'immigrant, sa sauf que nous ne pouvons pas vivre l'image d'un immigrant, yu, mais nous pouvons pas de son vocabulaire. Zamim Kijoné. Merci, merci à C'est un plaisir, et je vous dis à vous, pour nous, avec vous, dans la quoi. comment vous vivez la réalité ici, dans votre La réalité, dans votre pays, très, très, très compliqué pour nous, les immigrants, papes, ici. Parce que, él dice que la herrerada aquí en Tapachula está muy complicada para nosotros los inmigrantes. Ya que na fo viu li amè mesé gen youn citoyen kap pale créole nou konnè déjà moi-même Jackie mix moi va pale créole et bien youn a pale créole et bien l'autre là répondant en espagnol pou li. Pa pa no si tapatu la nou même immigrant haïtien spécialement y a maltraité nou et nou non mauvais condition. Aquí en Tapachula nosotros los haitianos no tenemos una buena condición de vida. La razón que la ley está mal usada en contra de nosotros. Nosotros nos dan un protocolo que con esto uno piensa que podría salir de Tapachula para ir a buscar una mejor vida o trabajo en otras ciudades, pero no es así. Solamente tenemos acceso a Tapachula, nada más. Par eksemp kat sak nan menwen, yo aplike la lwa an kontradiksyon de nou men. La yo fè nou konen avè, ti kat sa, sa, sa il etak bay, li emigrasyon bay, li alè debouge sa ou legal, ou ka e, alnenke ne pot eta, ou ka soti nan pe ya, al, par eksemp wal nan pe yu, ou ka ritounen avèl. Men konen, yo vin ap maltirize nou, yap abize nou,

ou qu'à n'importe côté e et Mexique aveugle ou qu'à sortir Mexique à n'importe où, ou qu'à entrer Mexique aveugle à n'importe où pendant cette étape pas pa expiré. Comment jour et dis, dit alors, situation plus compliquée pour nous. Nous guettions quatre là là, mais nous il va pas nous faire une porte. Ils ne veulent pas nous sortir des États Chiapas là pour nous soit sud nou, de Mexico, à Cognac, à les Mexicains qui n'importe l'autre côté a pas autorisé nous pendant cette année nous quatre là. Des fois les immigrations aujourd'hui nous dans l'a rue La pregunta mía es la siguiente: si tengo esa tarjeta, o sea, o sea esa cédula que nos entregaron, ¿por qué no puedo salir de Pachula? ¿Por qué no puedo irme a otra ciudad, por ejemplo, México, Mexicali o otras ciudades de, Me de México en sí? Uno se supone que con esa tarjeta podría salir de México, visitar a su país y regresar.

chak jou ale yo gou maton 20 jou sou li yo, dou tounen apre 20 jou, lor ale yo ankon yo dou tounen apre 20 jou. Mwen mi panse, depi protokol la nanmen yo, etou dowa ou pata sipoze pase 15 jou, pou yo te kabou le pou alfe, ti se dou la sa nanmen la. Una vez ke uno tene el protokol, se supone ke despues de 20 diyas, nos entregan el karne. Ya kwen uno va al komar, uno amaneze aya, para tener akceso, para resibir el karne. A nosotros nos mandan 20 o 30 días más. Cada vez que llega esa fecha, nos envían para otra, fe para otra fecha. O sea, nos tienen dando vueltas y nunca nos entregan el carnet. Muchos tenemos varios meses con el protocolo en mano y nunca podemos tener acceso a recibir ese carnet, que supuestamente podríamos salir del país con el carnet o de la ciudad de Tapachula. Y no es así. Je ne suis pas suivi, mesdames, messieurs, que euh, jeunes citoyens haïtiens, qui parlent créole, nous avons des gens qui parlent espagnol. Côté aux journalistes mexicains, qui ont fait qu'on ait des immigrants à bien vivre, eh je vous dis à nous, euh, déjà répondre présent, nous avons 100 ans ici dans la bataille, qui parlé avec des immigrants, et pour euh, plusieurs journalistes mexicains qui ont parlé et tout ce qui a été fait sur les immigrants haïtiens et abuser de nous façon. Parce que là, ils parlent parle de bien de nous, ils pensent, ils a toujours dit, sur les réseaux sociaux, dans la presse, qu'ils ont bien vécu ici pendant ces temps, nous avons nou misé à 24 sur 24, misé nous augmenté là de plus. Raison, ici, même mon chambres, quand qu'on a fermé, quand il y a tellement d'immigrants haïtiens, et spécialement avec nous-mêmes, seulement haïtiens, vous fait ça. L'on a fait mon chambres, sur 5 personnes. aquí los periodistas mexicanos venden una imagen falsa de nosotros los haitianos porque se supone que tenemos mucha plata como dicen y no somos realmente migrantes por ejemplo en el, en la cuestión del alquiler cuando uno alquila una casa si tengo a mi esposa o mi hija tengo esposa e hija o hijos conmigo tengo que pagar por cabeza y antes no era así Ahorita, si la maison coûte 2500 500 et il faut payer 2 500 par tête, ou 1 000 par tête, ou 500 par tête, et donc c'est supposé que ça devrait être ainsi. En même temps, ici, le, le, nous les immigrants, nous sommes ici, mais quand nous disons, on a cherché un petit travail, des fois, on m'a dit, il faut avoir un protocole. Lorsqu'il a présenté avec le aussi, un protocole, il a dit, il faut un petit canet. Et l'autre, il a dit, petit canet pour gagner, il a eu un protocole, on a passé 3, 4, 5 mois, ou pas seulement quand je viens pour aller faire, on a eu mal. C'est vraiment compliqué. Cuando uno va a buscar un trabajo con el protocolo en mano, nos piden la cédula. Y para obtener la cédula, una, una vez obtenido el protocolo, hay que esperar tres o cuatro meses. Y una vez que uno va al Comar a buscar el, la cédula, no, no es cierto que nos la entreguen al 100%. ¿Cómo se hace el trabajo? ¿Cómo se hace el trabajo? Porque yo sé que es muy difícil. Monseñor, es muy difícil. Después, cuando hay un examen Ou bat kon fè mal ou tè leve piti an chanman vè. Yo gen dwa vè yon 100 dolar pou ou. Et lè ou vè yon 100 dolar pou ou an ba difikilte pou alpèl nan bank. Non selman yo pran yon pousantay ki tre elve epi tou an ba 2, 3, 4, 5 jou ap mache nan bank pou resi resi voal. Ou pa ka resi voal. Problem nan vreman komplike. An apasato, lò al chache yon ti travay sit. Lò ta resi yon jounen travay sit ya fò travay de 7è pou 7è diswa, pou 100 perso ou bie 120 perso. Bakal la vreman komplike. La pregunta fue, si tú no trabajas, ¿cómo tú te mantienes y cómo es que tú pagas la casa? Él respondió, aquí, por ejemplo, si uno tiene su familia en Haití o en cualquier otro país en, en el extranjero, le hacen el favor de enviarle ya sea 100 dólares o 50 dólares y con eso trata de resolver durante el mes. Por ejemplo, cuando uno consigue recién un trabajito y te quieren pagar el día, te lo pagan de 100 a 120 pesos al día, que empieza de 7am a 7pm. Y... Y... Si toda vez que nos ajoen, para nos a dejar esta pachula, dejar para nos retorne en el país, cote no te sostiene, ¿es que no va a, a Bien rápido. ¿sí? La pregunta es, si dado el caso, tú tienes la oportunidad de regresar al país donde tú saliste para venirte aquí a México, lo harías? Y la respuesta fue sí, de hecho. Apre tan nou fe nan tapatou la, nan ap soufri. Jou diyan, si tout fwa ke nou ta gen yon konsey ou bien nou ta gen yon mesaj nou ta vle, fe pase bay otorite yo, paske se pa selman otorite a yise yon kapitan de nou, nou kwa gen an pil lan otorite nan la kou Meksik, an pil jounalist Meksik ki pral tan de nou, se ki sa misaj sa tapye. Bon, premye ba yon dame ou devwa le pou nou, sit ou jounalist Meksik yo menm. Loni, vwe kek ed pou nou menm, imigran pa bo yisit. yo kom si, yo fel de kategori imigran, yo, yo, yo divize nou atre imigran haisyen, epi tout lot imigran ou fon sel. A vredi, ti mwen an lo nivoy, pou nou men imigran, yo divize, l, yo pa bay imigran haisyen, yo bay tout lot imigran ou li, haisyen yo men yo oblige fo al pase yon interview, sou chak san moun, yo bay de bousan. Di, a vredi, de moun sou chak san moun, yo bay, on ti kak pou resevwa, on ti ed lonite voye vouno. Men m touve sa teretris, on pe yi stabde kou Meksik, Nou men peyi la ka yon fin krasi, prezidyon nou moun yi, e kom si gengstek ap dirijen nan peyi nou, epi pe den de nou pou vin nou vin la pou louni taban nou ti ed, aso kon louni toujwe den nou nen epote sikonsans, otorite Meksik, bay lot imigreli epi ti yo kapte, e ed pa isen yo pa bay li. La pregonta fwe, si... tuvieras un mensaje para envyale las otoridades ya san mexikanas, ou de tou pais, kwal ser ese mensaje? E la respwesta, bueno... Lo que pasa es que yo creo que la ONU nos había enviado una ayuda para todos los migrantes y aquí se supone que hay dos clases de migrantes están los me los están los otros migrantes y los haitianos como migrantes. Entonces a los migrantes de la categoría haitiana no todos reciben esa ese tipo de ayuda de 100 migrantes haitianos que van a buscar esa ayuda, algunos dos o tres personas reciben un dos o tres por ciento de, de cien que van a buscar esa ayuda y en mi país no hay realmente un gobierno, sino gangsters o cualquier tipo de persona que están en el parlamento. Moi faire épaute ça pour, pour plaisir journalistes mexicains qui déjà critiquent immigrants bien yo hago este reportaje para varios periodistas mexicanos que hacen ver que los haitianos migrantes aquí en México realmente no son migrantes sino que estarían de vacaciones porque ellos están viviendo de manera cómoda y no es así Ce n'est pas parce que les immigrants les haïtiens n'ont pas choisi dormir dans la rue qui cause en pile d'autorité dans la à là, fait qu'on est immigrant et qu'on gagne. C'est depuis Haïti, nous-mêmes haïtiens, nous toujours battons pour nous vivre de la façon qui mieux. C'est toutefois que les immigrants ont marché sale, en pile mexicain a dit, les immigrants, ils sont sales, ils ont fort. Mais les immigrants ont fait effort pour mettre un petit déodorant, mais ce n'est pas l'argent, ils ont gagné vrai. muchos de los migrantes haitianos, nosotros, a nosotros nos gusta desde en haití tener una buena imagen de nosotros mismos. no es que nos guste andar sucio o oliendo mal. nosotros buscamos la manera de estar bien y de no dormir en la calle. aunque no tengamos la oportunidad, buscamos una manera para poder rentar una pieza o una casa y vivir de manera humana como quien dice. Me que moi-même, Jackie Mix, moi-même, même parlé avec yo, qui toujours écrit un pile messages qui pas vrai sur les immigrants yo, aujourd'hui, nous un groupe immigrants, même bon côté pour vous, vous les dit, ici, yo même beaucoup de pays yo, yo d'accord expliquer problème y a en dire ici à na Mexique. Je, Jackie Mix, quiero exhortar les amis, compañeros mexicanos y periodistas que Hoy encontramos a un grupo de haitianos migrantes que están dispuestos a explicar la manera real en que ellos están viviendo, que como la están pintando, que ellos viven bien, no es así. Yo deseo que todos los qui mexicanos que hablan mal de los inmigrantes, que hoy día hay que comprender la necesidad, hay que comprender la humillación, hay que comprender la miseria que la autoridad de a los inmigrantes pasar aquí en

Pwese, pwese, baye, nou baye entade van nou anko pou yo vin defen do an nou. Yo viole do an nou, e, yap mal tirize nou, yo baban nou val, lè, lè nou alfe papi, nou nan kou mal. Yo baye resevo an nou an tanke moun, napman diyon se kwa avek. Komunite internasyon nan la organizasyon kap defen do an moun yeah. yo pou yo vin pote soutyen ban nou. E lo ni tou, gen do alge resosabilite pou l pran kont Meksik, paske li voye yon ed pou nou men imigran. en otras en, en pocas palabras él dice yo quiero que yo quiero que la onu le pregunte a las autoridades mexicanas sobre la ayuda que ha, que ha mandado para los migrantes especialmente los haitianos aquí en tapachula o en México en sí y sobre todo a las organizaciones de derechos humanos para que ellos nos echen una mano sobre esa situación tan crítica que estamos viviendo. Y además aquí en Tapachula no hay suficiente trabajo ni espacio para que todos estemos aquí viviendo, porque estamos como quien dice sobrepoblados. ...y hasta los, Mexicos que, los mexicanos que viven aquí en Tapachula... ...no tienen trabajo para ellos mismos... ...imagínense para nosotros como migrantes. Por ejemplo nosotros que tenemos el protocolo... ...estamos de manera legal temporalmente aquí en Tapachula y en México... para que nosotros tengamos acceso a ir a, otros, a otras ciudades para poder trabajar dignamente, porque es lo que vinimos a buscar, una mejor vida. Nous dit tout le monde merci qui suivent et qui prèlent suivent le reportageant, que moi souhaiter à tout journaliste mexikien qui n'a même pas d'avèm, que nous souhaiter nous comprendre, pour nous pas continuer à faire des mentissages sur l'immigrant encore, nous avons rappelé nous haïtiens, Yo quiero agradecerles a todos que han seguido esta, esta entrevista y quiero dejarles saber que nosotros los haitianos tenemos la capacidad y tenemos eh, la inteligencia suficiente como para entender cuando a alguien está abusando de nosotros. Muchas gracias. Messi.